Gracias, presidente. Saludo a mis compañeros diputados presidentes, tanto de la Comisión de Educación como de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como las autoridades de la NUYES, representadas por el maestro Jaime Valls, a la maestra Carmen Enedina Rodríguez, representante de su secretario Concheiro, a la gente de la auditoría que hoy todavía permanece aquí en la sesión, a David Villanueva, como parte del órgano interno de control de la propia Auditoría Superior de la Federación, a mis compañeras, compañeros diputados de las diferentes comisiones, a las autoridades universitarias que hoy tienen la distinción de visitarnos. Yo quiero resaltar, como principio de cuentas, este acto, que es un acto de responsabilidad universitaria, no es un acto obligado, es un acto voluntario de parte de las instituciones de educación superior. Y como tal, yo quería pedirle al auditor superior, que ya se retiró hace un momento, que pudiera coordinar esfuerzos para validar esta entrega de resultados, para aprovechar en el uso de los recursos de eficiencia y eficacia la validación de estos resultados y el trabajo que hace la propia auditoría por separado, y que me parece que pudiera darnos una ruta de colaboración, establecer un convenio como lo tenían con las auditorías de los estados, posiblemente podamos explorar esa ruta. Esa es una tarea que me voy a abocar a poner sobre la mesa y haré llegar mi propuesta a la gente de la Auditoría Superior de la Federación. Segundo, hay una parte que caracteriza la autonomía universitaria y es la característica orgánica de esta, es decir, la facultad que tiene la universidad de ser la extensión de las funciones del Estado para llevar a cabo su función social y sustantivas. Y una de ellas, ya se ha dicho aquí, será la gestión del conocimiento con todas las complejidades y los recursos que esto necesite. Por tal motivo, nosotros tenemos que tener como mucha claridad en el sentido de esta connotación, porque si bien es cierto, la autonomía que tiene la universidad goza de autonomía de gestión y de gobierno, por otro lado también es la extensión propia de las funciones del Estado. Y con esto subrayo, a mí me parece que las funciones sustantivas de las universidades en el país, sobre todo las universidades públicas, tienen un carácter de seguridad nacional. Y sin embargo, las universidades siempre ponen por delante sus resultados financieros, sus estados de rendición de cuenta. Me parece que podrían alegar también a este precepto, a este nuevo documento, si la educación en México no tiene esta característica, bueno, pues entonces no sé hasta dónde podremos llegar. Tercero, nos hemos comprometido en la Constitución a darle gratuidad y darle la capacidad de cobertura a la educación pública del país. Esto no lo estamos haciendo en el presupuesto. Me parece que esta es la parte y la tarea fundamental. Yo recojo las peticiones de cada uno de los que han hablado aquí y puesto sobre la mesa el financiamiento. Las paridades que se ven en la repartición de recursos, tanto federales como estatales, es abismal. De pasar del 90% en la Universidad de San Luis Potosí como una responsabilidad de la Federación, hasta llegar a la Universidad Veracruzana, que es cerca del 52%. Esto me parece que pone sobre la mesa que vayamos a discutir un nuevo pacto fiscal que le dé mejores distribuciones, mayor equidad al reparto equitativo de los recursos de la Federación. Urge para un trato justo, no solo para las entidades federativas, para las universidades públicas del país. Esto me parece que es la ruta que nosotros tenemos que tener en la agenda legislativa. No podemos obviar una responsabilidad que hemos comprometido. Y cuarto, me parece inconcebible que en la aprobación de esta reforma al artículo tercero hayamos desaparecido la clave U81, la U081, que es la responsable, digamos, de remediar los problemas estructurales de las propias universidades. Por un lado, en el discurso decimos gratuidad, universalidad, acceso público gratuito a las universidades públicas, pero les quitamos los recursos de operación. Necesitamos reestructurar esta parte. Necesitamos que las autoridades de la Secretaría de Educación puedan, y así se lo planteé yo aquí a la Secretaría de Educación, que pueda replantear ante Hacienda la restitución y el restablecimiento de la 081, porque es la que va a resolver los problemas de carácter estructural en las universidades. No podemos transitar solamente en el discurso. No puede quedar de manera explícita en la Constitución, pero de manera tácita no darle los recursos que merecen las instituciones educativas. Me parece que el esfuerzo que hacen y hoy
como acto simbólico de rendición y transparencia de las universidades, debe de validarse como un esfuerzo que han hecho en conjunto en el país todas las autoridades universitarias y debe de sentar un precedente para la restitución del financiamiento y de los recursos necesarios para el desarrollo de la educación superior en el país. Es cuanto, presidente y presidenta.